Siempre ha dado una rueda de prensa para aclarar algunas cosas que se dijeron allá en el Pleno y además salir al paso de declaraciones como mínimo poco desafortunadas por parte del Partido Popular y del Partido Socialista, que ahora calificaremos quizá de otra manera. Vamos a ver. La política que ha llevado siempre Izquierda Unida con respecto al agua en esta ciudad y con respecto a la empresa Linacua ha estado siempre muy clara. Ha estado muy clara siempre en los plenos, ha estado muy clara siempre en las comisiones de servicios públicos y ha estado muy clara siempre en las declaraciones públicas que han hecho este grupo sin fisura con respecto a ese asunto, como en todos los demás. Por tanto, entendemos, por lo que voy a explicar ahora, que son unas declaraciones de mala fe por parte de los representantes del Partido Popular y del Partido Socialista que ayer hablaron, decir que Izquierda Unida ha tenido dos posiciones distintas en este tema, o dos posiciones distintas en este asunto, porque voy a explicar en este momento. El problema de Linaco es un problema original, como lo hemos dicho siempre, el problema de cómo, el por qué, no lo sabemos muy bien, pero el cómo se decide gestionar el agua a partir de 2007 en España, una vez que termina la encomienda de gestión con Diputación Provincia. Y entonces el Partido Socialista, que entonces tenía mayoría absoluta, pero en este caso sí de acuerdo con el Partido Popular, deciden que eso se va a hacer mediante una empresa mixta. La empresa mixta, que es una empresa que efectivamente tiene el 51% del ayuntamiento y el 49% por parte del representante privado, que en este caso es Aqualia, que fue la empresa que ganó el concurso en su momento, está regida por un consejo de administración. Pero el consejo de administración no tiene capacidad para decidir, realmente las políticas, puesto que eso corresponde al Pleno. El consejo de administración por sí mismo no puede aprobar un plan de viabilidad sin que lo apruebe el Pleno, no puede aprobar las tasas que se van a pagar en el recibo si no lo aprueba el Pleno. El consejo de administración puede decir una cosa y el Pleno puede decir perfectamente otra. Esto es una cosa que, por lo que voy a decir ahora, tiene su importancia. El Consejo de Administración no manda en el Ayuntamiento, es el órgano de gobierno, por decirlo de una manera, de la empresa, pero que es una empresa que es municipal y que, por tanto, no puede tomar decisiones que afectan directamente a la ciudadanía de Linares, sino que tiene que hacer el Pleno. Por tanto, ya hay una dualidad para empezar entre el Consejo de Administración y Pleno, son dos cosas distintas. En segundo lugar, los miembros del Consejo de Administración en su momento se decide, y ahí empieza también parte del problema, se decide que los tres grupos que estábamos en el ayuntamiento formábamos parte de ese consejo de administración, que es la parte pública, donde había técnicos municipales y políticos, el presidente de Linacua, el alcalde, y el alcalde, el cual que toque, está Juan Fernández, pues si dentro de X años hay otro alcalde o alcaldesa, pues será el presidente del consejo de administración por ley, ¿no? Esa es la cuestión. El alcalde, el presidente del consejo de administración, y se decidió que no era obligatorio, ciertamente, que estuvieran representados los tres grupos políticos, y estábamos un concejal de cada grupo, aparte del alcalde, el delegado que era el Partido Socialista de ese momento y el representante del Partido Popular y un representante de Izquierda Unida que era yo, cuyo mandato además son para 8 años, los mandatos de los consejos de administración. Bien, los miembros de los consejos de administración están sometidos a una cosa muy, porque claro, el Consejo de Administración tiene una lógica muy perversa y a eso me refiero con el tema del pecado original del Linacua. Los miembros del Consejo de Administración están en una entidad que tiene una lógica muy perversa, ya que estamos sometidos, y ahí fue quizás el gran problema que tuvimos de no haber visto eso con antelación, a la ley de sociedades de capital, que a los miembros de este Consejo les obliga a una serie de responsabilidades, incluso patrimoniales, de actuación con respecto a la empresa a la que están representando en ese consejo, o a la que, de la que son parte por pertenecer a ese consejo. Por tanto, un consejero no puede decir que no a un plan de viabilidad para salvar esa empresa, independientemente de lo que luego diga el Pleno. Entonces, cuando... por eso digo que sabiendo, como saben el señor Tortosa, sabiendo como sabe el señor Luis Moya, aunque no pertenezca al Consejo de Administración, el sometimiento que tienen los consejeros a esa ley, salvo que se hubiera presentado una alternativa viable y real en ese momento, que entonces pues bueno, pues tú salvas al menos tu responsabilidad, tú no puedes oponerte. Ahora bien, el grupo político municipal de Izquierda Unida tiene toda la independencia para poder
decir que no a ese plan de viabilidad. Y eso fue lo que se decidió en el Consejo Local de Izquierda Unida. Y eso fue lo que también este portavoz de Izquierda Unida está de acuerdo. En que se votara que no a la subida del agua, que sea aprobado por mayoría en el Pleno, porque eso fue lo que decidió el Consejo Local de Izquierda Unida. Por tanto, son declaraciones que, sabiendo la situación a la que nos esa lógica perversa somete a los consejeros del Inacua, se diga que Izquierda Unida tenía dos programas, que Izquierda Unida vota una cosa en un sitio y vota otra cosa en otra, etcétera, etcétera, las cosas que he escuchado a través de los medios de comunicación o he podido leer en otros medios de comunicación. Me parece una injusticia, me parece que está claro cuál ha sido la política de Izquierda Unida siempre con respecto al agua. Yo me puse en contacto con la coordinadora para decirle, la coordinadora local de Izquierda Unida, Selena Robles, que además concejales, que haya ejercido de portavoz, cuál era la situación, cuál era la situación personal a la que me podía haber abocado, como porque además se me olvidaba. Hay un acta que no se nos ha remitido todavía, un acta del Consejo de Administración que no se nos ha remitido todavía, o al menos yo no tuve conocimiento de que se haya remitido, en la cual yo explico esa dualidad y digo que yo no puedo hacerme responsable de que Izquierda Unida vaya a votar después que sí a ese plan de viabilidad, porque tenemos una dualidad, que es que somos consejeros, pero somos también miembros de organizaciones políticas democráticas que luego deciden sobre el plan de viabilidad o cualquier otro asunto. Por cierto, una intervención que fue muy felicitada por todo el mundo. Todo el mundo me felicitó por esa intervención, ¿no? Y ahora resulta que hay dos opiniones de Izquierda Unida. No hay dos opiniones de Izquierda Unida. Hay dos situaciones, una de en la que una persona está incluso poniendo en juego su patrimonio personal, porque es que eso es así, y luego está la del grupo político. Esto nos lleva a que, bueno, pues Izquierda Unida tendrá que plantearse seriamente si merece la pena estar en un Consejo de Administración, que por un lado no sirve realmente para mucho desde el punto de vista político, puesto que después el Pleno es el que tiene que decidir, pero sí sirve de manera que, de alguna manera, puede servir de coacción a los grupos políticos. Por eso hemos siempre dicho que este tipo de empresas, que son casi peores, porque la encomienda pura y dura, porque bueno, ahí hay una, aunque nosotros estemos en contra, pero bueno, hay una relación empresa, ayuntamiento, pero es que esta es una empresa municipal, pero no pública, que obliga o de alguna manera tiene elementos de coacción contra los grupos políticos. Insisto, me parecen desafortunadas, porque si no hubiesen sido conscientes, no hubiesen sabido esa dualidad, los concejales que allí intervinieron, bueno, pues se podía decir que había ignorancia, que había, bueno, pero entiendo que son unas declaraciones en las que no se dice toda la verdad, que la peor de las mentiras, ¿no? y que son hechas con bastante mala fe. Eso es lo que yo quería decir. No hay ninguna fisura con respecto a esto en el grupo municipal. El grupo municipal está en contra de esa subida del agua y el grupo municipal va a seguir informando a la ciudad de Linares sobre qué está pasando con el agua en Linares. Volvemos a reiterar que el Pleno, un Pleno tan importante en donde se aprueba una subida para el agua, para la ciudadanía, que toca directamente al bolsillo de los ciudadanos, por mucho que digan que sube un euro al mes, bueno, un euro al mes yo no sé lo que será para cada uno de los concejales, para nosotros concretamente un euro al mes es una cantidad considerable, son 12 euros al mes, es más de un 7% lo que sube el agua, ¿eh? En esa cantidad, en esa misma cantidad no suben los salarios ni las pensiones, entonces subir un servicio público esa cantidad sí afecta directamente al bolsillo de la ciudadanía. Entonces, un pleno de esas características nos parecía legítimamente, porque nuestras opiniones y nuestra ideología y nuestra política pueden no gustar, pueden no estar de acuerdo, pero legítimamente nosotros podemos opinar sobre que ese pleno debería de haberse celebrado en el salón de pleno.
a una hora en que la ciudadanía pudiera asistir, porque ahora afortunadamente, como estamos en vacaciones, pues a lo mejor hay más ciudadanos y ciudadanas que querrían asistir a ese pleno y enterarse en qué consiste esa no subida que dicen de agua y esa solución que es la única, al parecer es la única solución. Pues bien, no es la única solución. No es verdad, mienten cuando dicen que no hay otra salida. Lo que pasa es que no les gusta la alternativa, que es que el ayuntamiento recupere el servicio del agua, porque la empresa estaba en proceso de liquidación. Si hubiera continuado el proceso, pues se podría haber remunicipalizado el agua. Y lo han aprobado todos los partidos, ese plan de saneamiento que afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos, lo han aprobado todos los partidos que forman parte del Pleno, excepto Izquierda Unida. Porque si tenemos una opinión política, como ha señalado el portavoz del grupo, y tenemos un programa. Uno, que hacía referencia al señor Tortosa, que a cuántos programas. Yo no sé, en el PP tienen varios y además no los cumplen. Pero nosotros sí, y nos ceñimos a nuestro programa, no solo local, sino que también el programa, la municipalización y la recuperación de los servicios públicos viene en el programa. ¿Sube un euro al mes? ¿Un café al mes?, decía el señor Tortosa. Bueno, pues hay quien no puede pagarse un café al mes porque tiene que comer tres veces al día durante todos los días del mes. Y además, la gestión pública del agua se puede llevar a cabo, es posible la recuperación del servicio. Para no irnos muy lejos, en Torre del Campo se ha recuperado el servicio, se ha municipalizado el servicio del agua y ha bajado el precio del agua para los ciudadanos y ciudadanas de Torre del Campo. Por lo tanto, es posible, si hay alternativa, siempre hay alternativa. Lo que pasa es que a ellos no les gusta la alternativa. Al resto de grupos políticos del Pleno, que conforman el Pleno, no les gusta la alternativa que hay, que es que el ayuntamiento recupere el servicio del agua, el servicio de transporte, el servicio de limpieza y todos los servicios públicos. Que es verdad que no se pueden recuperar de un día para otro y que tiene que haber un estudio y que tiene que verse la forma en la que se puede hacer de manera que no dañe los intereses de la ciudadanía de Linares. Sí, eso es cierto, no se pueden recuperar de un día para otro, pero sí se puede hacer si hay voluntad política. Lo que pasa es que en este ayuntamiento no hay voluntad política de remunicipalizar los servicios. Y luego otra cosa también, y es que nosotros, Izquierda Unida, en el Parlamento Andaluz, en octubre, llevó una iniciativa al Parlamento en el sentido de sacar adelante la gestión pública del agua como derecho humano. Es una iniciativa que está aprobada por unanimidad en el Parlamento de Andalucía en octubre del 2015, es decir, hace dos meses, y que ahora los grupos políticos que están en el Parlamento de Andalucía no se acuerdan de esa iniciativa, que hace referencia a que el agua es un derecho humano, a que hay que plantearse el pago del canon, el que el agua sea se cuide ecológicamente, sea sostenible, en fin, todo eso que atañe a ese servicio público, pues se recoge en esa iniciativa, repito, aprobada por unanimidad en el Parlamento de Andalucía en octubre. Por lo tanto, ellos sí que dicen una cosa aquí, otra cosa allí y otra cosa en Europa, donde van según la conveniencia de sus intereses o de los intereses de empresarios, de empresas privadas o de los bancos, que sabemos que son a los que defienden.